Ricardo, te salvaste de Jovine, pero yo creo que sí te va a hacer ruchar el palo. Hey, miren, señores. Sí, yo creo que sí. Ay, me está cayendo corriente. Miren, parece que aquí habrá que instaurar, y a lo mejor este programa puede ser el precursor de eso. Hay que instaurar el huevo de la semana para los funcionarios públicos. El huevo de la semana, ¿qué te parece, Lea? Puede ser de codorniz o de avestruz, dependiendo, ¿verdad? No, porque yo creo que hay tres que se disputan. Hay que poner un huevómetro. No. Para no, medir no. El tamaño. No, pero eso lo vamos a dejar a la imaginación ¿Qué popular. Que ponga un ejemplo de cómo es la cosa. Oye, que lo diga. Los viernes, puede ser un funcionario público y puede ser también una persona pública, ¿verdad? Pública, ¿verdad? Sí. El huevo de la semana, ojalá y Lea me apruebe eso, porque lo podemos hacer los viernes. No, pero sin vainas personales contra Chubaque ni nada de eso. No, estamos hablando de Chubaque, no. Pero ¿por qué tú pensaste en él? Yo lo tenía en segundo lugar. ¿Tú lo tenías en segundo? Sí. ¿A quién tenías primero? ¿A quién tenías primero, Leche? ¿A Chu? ¿Qué más? No, ¿en primero y en segundo? En el primero y en segundo, no, pero hay más gente ahí. Bueno, pero que esta semana fue un huevo cuadrado. ¿Eh? Fue un huevo cuadrado. El huevo de la semana. Debe doler poner un huevo cuadrado. Sí. Hipólito no sabe de eso, Hipólito sabe de eso. Domingo, haz una propuesta. ¿Quién tú crees que es un buen elemento para comenzar el programa del huevo? Ah, sí, ya con su huevo y todo en el diseño. Oye, lo planteó Lenchi. ¿Tú estás de acuerdo con Lenchi que dijo que Chubo está en el primero y en segundo lugar? Pero pisándole los talones a Seara Hatton ahí. Seara Hatton puso. ¿Y qué hizo Seara Hatton? No, pero ¿quién puso? Pues no sabía de medio ambiente, no fue. ¿Y qué sabía Fran Moyapón? ¿Y qué sabía el sociólogo Maspuig? ¿Y qué sabía Domínguez Brito? ¿Y qué sabía? Nadie ha ocupado ese ministerio. ¿Qué sabía Bauta? Ningún ministro de medio ambiente tenía las competencias profesionales para ejercer el ministerio de medio ambiente. Desde el primero hasta el último. Yo creo que. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Omar fue ministro. Omar, sí, tiene razón. Sí, Omar, sí, tiene razón. Omar. Sí, él es estudioso. Él tiene un centro de pensamiento. No, pero es un estudioso del medio ambiente. Tiene competencia académica. Y del medio ambiente global. Sí, tiene razón. El medio ambiente. Me retrato. Hay una excepción. Él sustituyó a Max Puig en el puesto. Pero, Fafa. Es más, vamos a ver si hacemos una llamadita. Una cuanta llamadita. Que la gente lo propone. Vamos a ver. Porque. Dijo Lenchi que fue Chu y Fafa dijo que no es Chu. ¿Y quién fue Fafa? No, yo no tengo. Yo que es el que está. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. El huevo de la semana. Ay, ¿quién lo puso esta semana? El huevo de la semana. Miren, oigan, señores, oigan. No van a llamarme y que, ay, qué cosito está trabajando. No, ahora es del huevo de la semana. ¿Qué es la Junta? ¿Qué es obra pública? No. Es el huevo de la semana. ¿A quién tú le estás diciendo eso? No, a todos los que van a llamar. 809. Oye, ¿a qué interactiva? Ahora, a los que entran de primero. Después vamos para la chulería. La chulería. Ahora el huevo. El huevo de la semana. El huevo de la semana. Después vamos para. Aló. El huevo de la semana. El huevo de la semana. Aló. Sí, baja el volumen. Ese puso el primer huevo de este. Anótese usted mismo. Anótese. Saludos, muy buenas tardes. Domingo. Hey. El huevo de la semana lo puso Chubasque. Chubasque. Anoten ahí. El huevo de la semana, ¿quién lo puso hoy? Saludos, Chubasque. El huevo de la semana, ¿quién lo puso? Oiga, como siempre, Chu. Pero no, parece que es un enemigo de Chu que tiene un call center. El huevo de la semana. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Sí. Buenas tardes. Pero diga, tiene que bajar el radio porque se va a volver loco. Ya, licenciado, ya está bajado, ya lo bajamos. Ok, el huevo de la semana, mi querido.
Bueno, el huevo de la semana es el ministro de Interior y Policía. Ay, Dios mío. Eso es chupa aquí. Oye, en un país que hay un excedente de huevo, que el gobierno hizo unas negociaciones. Están poniendo huevos también. El huevo de la semana. Buenas tardes, Chubásquez. Ay, Dios mío. Es un no-hitter. Pero no hay otro candidato. No, ay, que tú quieres. El huevo de la semana. Sí, fue un huevón. El huevo de la semana, el ministro de Medio Ambiente, que haga el pago a la entró Seara Jato a la competencia. 3-1 ahí con Piqué. No, no estoy de acuerdo con eso, pero nada. El huevo de la semana. El huevo de la semana. Chubasque, todo eso. Ay, Chubasque. El huevo de la semana. Y eso fue sin tarjeta. Claro que Chubasque. Ah, Dios mío. Ay, el huevo de la semana. Ya ha puesto dos cartones en dos años, Chubasque tiene ahí. Fafa, usted el no huevo de la semana. Fafa, usted no se puede reír, Fafa. Dos cartones. ¿Quién puso el huevo de la semana? Ay, coño de la vida. Chubasque. Anda pa'l carajo. Bueno. El huevo de la semana. Compartido. Chubasque y Margarita, que está en el corazón de Dios. Entró Margarita. Entró Margarita. No, pero es uno solo. No son dos. Es figura pública. No. Pero no puede decir dos. Espérense. No puede decir dos. Dos gallinas porque no ponen un solo huevo. Aquí se lo dedica. Es el huevo, no son los huevos. El huevo de la semana. El huevo de la semana. Bueno, para mí fue doña Margarita. Entró Margarita. Ese es un voto. Sí. El huevo de la semana. El huevo de la semana. Chubasque. El huevo de la semana. Ajá, dígame. Sí, eso mismo, el huevo de la semana. Ya lo pusiste. ¿Quién lo puso? El director de la policía. El jefe de la policía. El jefe de la policía. Pero yo no vi. Sí, él dijo una cosa. Dijo iban a saber quién era él. Ajá, el huevo de la semana, ¿quién lo puso? Sí, buenas tardes, Domingo. Hola. ¿Cómo está? Ah, pero usted está durmiendo. Bien. ¿Quién puso el huevo de la semana? Yo. Este huevazo se lo puso Chubasque. Es un huevo de avestruz. El huevo de la semana. No parcialice la vaina. Pero qué grandísimo. Fafa no tiene posición. Pero es más que Chu es altísimo, entonces. No, hombre. Yo no tengo candidato tampoco. Ah, tú retiraste. No. ¿Te retiraste? No, yo no tengo usted todavía. Usted fue un enchinchador. Tú fuiste un enchinchador. El huevo de la semana. Ya yo no necesito ministro hablar. El ministro de Medio Ambiente. El ministro de Medio Ambiente. Seara Hatton entrando por la curvita. El huevo de la semana. Chubasque. Ay, mamacita, Dios mío. Ay, el huevo Bislima. De la semana. Ay, el Bislima, qué difícil. Unima. Chubasque, solo, es solo. Ay, Chubasque, el huevo, solo. Ay, el huevo de la semana, ¿quién lo puso? Aló, buenas. Sí, el huevo de la semana. Le pusieron tres huevos de la semana. Solo. Pero dígalo, de todos modos. Lo puso el de Medio Ambiente. Ajá. A Seara Hatton. Ah, lo puso Chubasque. Chubasque. Y el de la electricidad, que dijo. Ay, sí, es Milton sí. Morrison. Ay, Milton Morrison. ¿A quién se lo pone entonces? Pero decídete por uno de los tres. A uno solo. Tres. ¿A quién? Uno. Ah, pues está bien el de la electricidad. A Milton Morrison entró en la carrera. Milton Morrison. Entró al ruedo, Milton. Entró al ruedo. El huevo de la semana. Desde Filadelfia, el Chubasque. Hasta desde fuera. Ay, Jesús. Ay, el huevo de la semana. Ay, el Bilima, qué difícil. El jefe de la policía, el director de la policía. Entró Alberto Ten. Van dos. Sí, no, el huevo de la semana. Mantequilla. Entró mantequilla. Ey, se puso dura la liga. El huevo de la semana. Ahora ¿quién se lo puso? Multiplica los huevos de mantequilla. Abinader, que no quita peso funcionario. Abinader. Uno para el presidente Abinader. El huevo de la semana. ¿Quién lo puso? Margarita. Entró. El huevo de la semana. ¿Quién lo puso? Pero fue de Tiranosaurio Rex, Chubasque. El huevo de la semana, ¿quién lo puso? Ya, deja. Margarita Cedeño, desde Mapa. Margarita Cedeño. El huevo de la semana, ¿quién lo puso? Chubasque Martínez y Margarita Cedeño. Margarita. Pero no, porque un huevo no lo ponen entre dos, como bien dijo Lenchi. Es uno. ¿Usted no ha visto dos gallinas poniendo el mismo huevo? No. El huevo de la semana, ¿quién lo puso? Eso lo empolla. Leonel. ¿Con qué? ¿Con qué? Con lo de Margarita cuando le preguntaron. Él no da consejo. De que él no es consejero. O sea, que no es consejero. Uno para Leonel que entró en la ruta Entró el presidente Fernández. Ese se fue. El huevo de la semana, ¿quién lo puso?
Chubasque. ¿Pero cuánto lleva ya? Bueno, el huevo ya de la semana, ¿quién lo puso? Es un gallinero. Andrés Cueto, desde Norte. Andrés Cueto. Ese tiene tiempo poniendo huevos. Ven acá, ¿y con qué él puso huevo? Esta semana. El huevo de la semana, ¿quién lo puso? El avestruchu. El huevo de la semana, ¿quién lo puso? La penca, Margarita. Margarita. La penca. Oye, son las mujeres. El huevo de la semana, ¿quién lo puso? Chubasque. El huevo de la semana, ¿quién lo puso? Cachú y mantequilla. No, uno solo. No, el huevo mayor lo puso Chubasque. ¿Cómo va la junta, Lea? Vamos a ver, ¿cuántos huevos han puesto cada uno de los pone huevo? ¿Cuántos huevos? Lea. ¿Cómo va la junta? Perdóname. Para que ella me entienda. Oye, ¿cuántos huevos han puesto los pone huevo? Pero dímelo. ¿20 para quién? Uno solo. Chuba. Pero dímelo nombre, mi amor. Chubasque. 20 huevos puso Chubasque. Seara gente, Seara Hatton puso 2 huevos. No, lo contaste mal, creo que son 5. Margarita puso 5 huevos. El general ten 2. El general ten 2. Morrison 1. Morrison nada más puso un huevito. De codorní. De codorní. No sabemos. Uno también. Mantequilla puso uno. ¿Y Mantequilla puso un solo huevito? Lo va a multiplicar. No. Pero vamos a revisar los nidos, La junta está como parcializada, porque yo y como y Abinader uno. Mira, no mencionó al presidente. Lea está como, ¿qué fue, Lea? Dejaste a Abinader. Dejaste a Abinader fuera. El presidente uno. Nadie lo oyó. Yo lo oí. Mira. Tú estás boicoteando. Tú estás boicoteando la sección, Tú le estás boicoteando. ¿Tú eres de los enemigos de este equipo? No, claro que no. Vamos a revisar los nidos, Lea. Los nidos. El huevo de la semana, ¿quién lo puso? Si revisa la televisión, si revisa la pantalla de la televisión, verá que no es un cartón de huevo, es una montaña. Lea. Ahora ponle una foto de Lea, vamos a revisar los nidos. Vamos a revisar los nidos. Y la foto de la gallina. Dale. El huevo de la semana, ¿quién lo puso? Proseguimos. Domingo, tienen que poner un cartón ahí en la plataforma de Instagram, como suben los programas por ahí. Sí. Tienen que poner a Chubasque con un cartón agarrándolo. Entonces, otro para Chubasque. El huevo de la semana, ¿quién lo puso? La jirafa de Chubasque. Anda. Ay, no, caramba. Pero no. No es personal. El huevo de la semana, ¿quién lo puso? Milton Morrison. Tú ves, ya no podemos quejarnos de que tenga un solo huevito. La semana que viene vengo con un megáfono. El huevo de la semana, ¿quién lo puso? Morrison lo puso del tamaño de la bolita del mundo. Ay, de la del malecón. El huevo de la semana, tú ves, te dije que había que revisar los nidos, Lea. El huevo de la semana, ¿quién lo puso? Andrés Cueto, desde Norte. Ay, Andrés Cueto, otro. Son huevos con corriente. No, pero toda la semana lo pone. Esos son huevos eléctricos. No agite, para que no contamine la encuesta. Huevo eléctrico. El huevo de la semana, ¿quién lo puso? El canciller. Oh, ¿y cómo, con qué lo puso? Cuando contradijo al presidente. Ahí okay. Sí, comentó eso, sí. Sí, el canciller. Sí. Ponle su huevo al canciller. Sí. El huevo de la semana, ¿quién lo puso? Es un huevo diplomático. Chubasque. Chubasque sigue ganando. Otro huevo. El huevo de la semana, ¿quién lo puso? Desde Passaic, New Jersey. Chubasque. Internacional. Desde Paseo. Es una gallina internacional. El abuso. Pero ya. fue un huevo batalla. Yo creo que ya está. Ya dejamos eso. Ya está demasiado. Ya el cartón está lleno. Entonces, el cartón Lea, está lleno. Lea, paramos de revisar nido. No, wow. El ganador. El ganador de la semana. Mi amigo. Tu amigo. El ministro. El ministro. Interior y Policía. Mal.
Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.